Consideramos ya, hermanos, el octavo día de la novena dedicada a Santa María de Suyapa. Sin duda, muchos de nosotros nos hemos llenado de alegría e incluso de más fe a la Virgen María. Excelsa Reina del Cielo, siempre Virgen María, tú engendraste a Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres. Antes de ser una doctrina, la espiritualidad mariana es un camino personal y comunitario, una experiencia de vida y de fe. Por eso, la iglesia ha reservado un lugar muy especial para el culto a María Santísima. Meditemos entonces sobre la, espirit sobre la espiritualidad mariana. Bienvenidos, estamos en el octavo día de la novena a la Virgen de Suyapa y hoy tenemos el tema de espiritualidad mariana como primer punto en la vida de la iglesia el teólogo von Baltasar identifica la espiritualidad mariana con la espiritualidad eclesial la espiritualidad mariana en su sentido exacto es idéntica a la espiritualidad eclesial en ese sentido la dimensión mariana de la iglesia constituye así un elemento innegable en la experiencia del pueblo cristiano. Esa dimensión se revela en numerosas manifestaciones de la vida de los creyentes, testimoniando el lugar que ha asumido María en su corazón. No se trata de un sentimiento superficial, sino de un vínculo afectivo, profundo y consciente, arraigado en la fe, que impulsa a los cristianos de ayer, de hoy, y a, a recurrir habitualmente a María para entrar en una comunión más íntima con Cristo. Como siguiente punto tenemos la vivencia personal de la espiritualidad mariana. La espiritualidad mariana ha sido columna de la vida espiritual de los cristianos, después de la plegaria más antigua formulada en Egipto por las comunidades cristianas del siglo III. Para suplicar a la María de Dios protección en el peligro, se multiplicaron las invocaciones dirigidas a aquella que los bautizados consideran muy poderosa en su, en su intercesión ante el Señor. Hoy, la plegaria más común es el Ave María, cuya primera parte consta de palabras tomadas del Evangelio de Lucas. 1.28.42. Los cristianos aprenden a, a rezarla en el hogar ya desde su infancia, recibiéndola como un don precioso que es preciso conservar durante toda la vida. Esta misma plegaria, repetida decenas de veces es el ros en el rosario, ayuda a muchos fieles a entrar en la contemplación orante de los misterios evangélicos y a permanecer, a veces durante mucho tiempo, en contacto íntimo con la Madre de Jesús. Ya desde la Edad Media, el Ave María es la oración más común de todos los creyentes que piden a la Santa Madre del Señor que los acompañe y los proteja en el camino de su existencia diaria. El pueblo cristiano, además, ha manifestado su amor a María multiplicando las expresiones de su devoción, himnos, plegarias y composiciones poéticas sencillas o a veces de gran valor, impregnadas del mismo amor a aquella que el crucificado entregó a los hombres como madre. Entre estas, algunas como el himno a Catistos y la Salve Regina han marcado profundamente la vida de la fe del pueblo creyente. En Honduras, el himno a la Virgen de Suyapa ya forma parte de la identidad de todos aquellos que piden la protección de la morenita. Como siguiente punto, tenemos la espiritualidad transformada en arte. La piedad mariana ha dado origen también a una riquísima producción artística, tanto en origen, en Oriente como en Occidente, que ha hecho apreciar a enteras generaciones la belleza espiritual de María. Pintores, escultores, músicos, poetas han dejado obras maestras que poniendo de relieve los diversos aspectos de la grandeza de la Virgen, ayudan a comprender mejor el sentido y el valor de su elevada contribución a la obra de la redención sin duda. El arte cristiano ha encontrado en María la realización de una humanidad nueva que responde al proyecto de Dios y por ello constituye un signo sublime de esperanza para la humanidad entera. Ese mensaje no podía menos que ser captado por los cristianos llamados a una vocación de consagración especial. María es venerada de un modo especial, más allá de las manifestaciones externas en la espiritualidad de las familias que a diario rezan juntos el Santo Rosario. O tienen una imagen en la que veneran a la Madre con especial cuidado, así como de muchos movimientos eclesiales, algunos de ellos específicamente marianos. Pone de manifiesto su vínculo especial. Con María, como garantía de un carisma vivido con autenticidad y plenitud. Por eso, con la morenita este 2021, decimos que la Santa María, Madre de Suyapa, es patrona de mi casa y de mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos, Dios nuestro, que quisiste que la Madre de tu Hijo estuviera al lado junto a la cruz, participando en sus sufrimientos, concede a tu Iglesia que, asociada con María a la pasión de Cristo, Merezca también participar de su gloriosa resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Les agradecemos, hermanos, por vivir ya el octavo día de la novena. Gracias por, por permanecer activos en esta novena. Les invitamos a profundizar mañana en el día noveno dedicado a la, a la Santísima Virgen María de Suyapa.